¿Y cómo están, amigos de YouTube? Aquí Camelliox 123. Y estamos en un nuevo video para el canal. Y vamos a comenzar el día. El canal lo vamos a seguir continuando con esta leyenda. Este gran juego. Este gran amor que yo le tengo a este personaje. Hoy les traigo a un marsupial, a un roedor, el cual se llama Crash Bandicoot. Y en este, pues vamos a jugar. Y voy a hacer unas continuaciones, obviamente. Voy a llegar a esta cierta parte para intentar pasarme todo este juego, porque no me lo he podido pasar. En serio, tengo ya pasado 12 años de que yo no he jugado este juego. Y no me lo he podido pasar, no me he podido pasar este juego. Solo me he podido pasar el CTR, que es el 4. Y del CTR para adelante me lo he podido pasar. Pero este juego es demasiado difícil y no me lo he podido pasar. Así que pues vamos a intentar pasándolo y vamos a darle a Start. Este juego me trae muchos recuerdos, Dios mío. Ay, Dios santo, a los 3, 4 años que jugaba este juego en la PS1. Qué recuerdos. ¿Vale? Y empezamos nuestra historia con Crash naufragando en una isla. Para los que no sepan la historia, nosotros somos un Bandicoot que fue encontrado en una isla por un villano. Un viejo loco llamado Doctor Neocortex, que quería mutar animales tanto física como mentalmente para apoderarse del mundo. En uno de esos animales eran dos Bandicoots, uno femenino y uno macho. Nosotros en este caso somos el macho porque no podemos cambiar. Bueno, nosotros nos mutaron físicamente, más la máquina que nos mutó no pudo aguantar y nosotros no éramos ejecutables con la máquina y no nos pudo mutar mentalmente, solo físicamente, por eso es que tenemos piernas, brazos y todo eso. Y nosotros pudimos escapar de las garras del torneo Cortex, pero al escapar nos tiramos por una ventana, es en serio, nos tiramos por una ventana y, ay, Dios, ¿qué hice? Tiramos por una ventana y caímos aquí a la isla. Aunque nuestra novia Tauna no pudo escapar y nosotros tenemos que rescatarla, ya fue mutada como tanto física como mentalmente, pero ya no quiere ser una líder de la población mundial. Entonces nosotros vamos a ir a rescatarla, como el clásico Mario, rescatar a la princesa Peach, pero en este caso somos animales. Bueno, en ese momento tengo la invencibilidad de la máscara Aquaku, creo que este se llama Aquaku. ¿Cuánto me faltaron? Me faltó una. Listo. Bueno, las habilidades de Crash lamentablemente no mutaron totalmente, como les dije, solo mutó físicamente, dándolo como la habilidad de poder hacer esos ataques que estamos haciendo ahora. Pues solo pudo mutar el ataque giratorio, lamentablemente, pero más adelante vamos a ir consiguiendo más en los diferentes juegos. No en este, ya que les digo algo curioso, que este iba a ser el único juego que iba a salir de Crash por parte de la empresa Naughty Dog. Este iba a ser el único juego de Crash, pero salieron las secuelas, que sería Crash Bandicoot, la venganza de Cortex y
Crash Bandicoot 4, que sería el 3 y el CPR. Pero este iba a ser el único. Y bueno, ya dejando atrás, completamos el nivel y nos dieron una gema. Si rompemos todas las cajas del nivel, nos dan una gema. ¿Vale? Nosotros podemos guardar nuestro progreso aquí. Vamos a guardar, este progreso lo tenía antes. Vamos a guardarlo en el 10. Aquí en el 10. Listo. Oh, chicos, me trae demasiados recuerdos. Por cierto, si ustedes quieren que juegue algún juego, ya que tengo una computadora, porque puedo grabar con mi computadora, ya le instalé todas las grabaciones y todo, entonces mándame por los comentarios qué quieren que juegue. Puedo jugar Sliderio, Roblox, que ya lo tengo instalado, más en ese computador me tiene unos fallitos, pero intentaré arreglarlos. Además, voy a dejar aparte un poco los juegos de móviles y voy a pasar con los de computadora. Además, creo que ya puedo grabar, creo que me va mejor el Minecraft, que antes lo grababa con Moisés de King. Pero ustedes díganme, lo que quieren que yo juegue, yo lo cumpliré. Listo, vamos con el segundo nivel. Vamos, Crash. Golpéate con esas cajas, porque yo te digo, yo soy tu maestro. Te digo, golpéate con esas cajas. Vamos, invencibilidad. Por cierto, para los que no sepan quién es esta mascarita, se llama Aku. Aku es una protectora de la isla y nos va a ayudar en nuestra aventura, porque también está harto de lo que ha hecho el Dr. Neo Cortex con la isla. Entonces, nos está ayudando para que nosotros podamos pelear contra él. Cada vez que reunimos tres mascaritas de estas, miren ahí, miren aquí, aquí está. Cada vez que reunamos tres máscaras, colocamos tres mascaritas aquí en esas cajas, nos va a dar invencibilidad. Como pueden ver, nos coloca la cara y en lo que sea que nos pueda hacer daño, lo mata instantáneamente, igual que las cajas. Las destrozamos instantáneamente. Así que, prácticamente, estamos unidos con esa máscara para detener el mal, por así decirlo. Está complicado. Ay. O sea, todas esas cajas, para los que no le han visto el nombre, son tenedores. Así que hay que tener mucho cuidado con ellas. Bueno, ya tenemos 12 días, no está nada mal. Y vamos al bonus. Esas figuritas son la cara de Tauna. Cada vez que reunamos 3, vamos a ir a un lugar en las alturas que sería el bonus. Cada vez que lo completemos, podremos guardar nuestra partida. Y eso era lo difícil de hacer entonces, cuando salió Crash en el 96. Que no había forma de guardar si no completabas el bonus. Miren, aquí está Tauna. Hola, Tauna. Hola, dame un besito, Tauna. Pero ¿por qué no vienes conmigo? Ya te rescaté, Tauna. Bueno, no importa. Y nos vamos. Tenemos 3% de completado. Ahora sí, ya vamos a, como pueden verlo, X y actualizó el guardado y ya está guardando. Ay, Dios mío, chicos, así que lloro porque hace tiempo que no juego esto y volver a tenerlo aquí es prácticamente un tesoro. Bueno, ya tenemos 14 vidas, chicos, no me lo puedo creer. Vale, no hay problema. ¡Saltamos! ¡Y miércoles! ¡Ay, joder! ¡Dios mío! Y lo hemos completado sin morir. Lamentablemente, creo que nos faltaron cajas. Sí, nos faltaron cajas. Y no podemos completar para ganarnos la gema. Pero no importa. Eso no me importa. Con tal de pasar el nivel, me vale. The Great Hate. Dime si me acuerdo. Sí, ya me acordé. Es un nivel fácil. Lo podemos pasar sin ningún problema. Nosotros tenemos que escalar esta enorme pared. Pero creo que es porque no simplemente las rodeas. ¡Ojo, mascarita! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Nada no te tiene! ¡Vámonos! ¡Chao, monito! ¡Chao, planta! ¡Chao! ¡Ven aquí! ¡Vámonos! Ay, mi hijo. Y se nos acabó. Listo. Lo que me gusta mucho de este juego es el canto de Uka Uka. Perdón, Aku Aku. Es que me confundo.
Pero bueno, no importa. Y otra máscara, chicos. Estamos con mucha suerte. Corre, Crash. Corre, corre. No importa. No me hago daño. Pero quítate. Corre, Crash. Ojo, el bonus. Toma, vete. Vámonos, vámonos. Ojo, ojo, macho. Casi me caigo. Dos. Ven aquí. Pum. Vámonos. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Vamos a subir un poquitico de volumen. Voy a bajarle aquí hasta el 30. Creo que ya lo pasamos. Aquí está el bonus. Ah, bueno, nos vamos al bonus. Vámonos, joda. Ay, oh, Dios. Ok. Esta canción me encanta. Ojo, ojo, ay, ojo, ay, casi me caigo, casi me caigo. Y tenemos dos días. Vamos, tenemos 20 días. Dios, que nos, que la suerte nos llueve, Dios mío. Y tenemos un save point. Excelente, excelente. Ay, Dios, 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 Dios. Qué alegría. Listo, vamos, vamos, sigamos con nuestra aventura. ¡Ojo! 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 ¡Ay, Dios! Y ganamos nivel. Si se preguntan qué son esas cosas amarillas, necesitamos reunir las gemas amarillas para poder pasar al otro lado. Y terminar el nivel completo, porque nos faltaron 8 cajas y esas 8 cajas están al otro lado. Entonces, la suerte no nos llueve. Boulders, boulders, boulders. A ver ese nivel. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Este nivel no. Odio este nivel. Ya verán de quién estoy hablando. Ok. Yo solo miro la cara certificada de Crash. Está asustado. Crash está asustado. ¡Sí, mucho! Ok. ¡Corre, Crash! ¡Corre! No, 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 y este nivel. Me dificultaba mucho desde niño. Ay, Dios, llegué. Llegué. Corre, 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 Crash. Corre, 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 corre. Que no te alcance, Crash, que no te alcance. Que no te alcance, que no te alcance, que no te alcance, que no te alcance. Vámonos. Vámonos. Dentro de la caja. Vámonos. Dentro de la otra caja. Llegué, llegué, llegué. Ay, Dios, llegué. Pam, 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 pam. Pam, pam. Corre, corre, Crash. A lo mejor corras. Corre, 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 corre. No mires atrás. No mires atrás. No mires atrás. No está bien. Ay, no. Me cogí. Me cogió. 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 No, me cogió. Vale, corre, 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 corre. Corre, corre. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Corre, vamos. Oh my god. No, nos falta mucho. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Venga. No, me retraso otra vez. Me retraso otra vez. Me retraso otra vez. Gané 21 vidas. Tengo 21 vidas. Me cogió. Me cogió. Me cogió otra vez en el mismo lugar. No joda. No lo puedo creer. No se rían de mi sufrimiento. No me lo puedo creer. Vale, 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 sigamos, sigamos, sigamos. Epa, 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 epa. Vale, 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 vale. La cogí bien, la cogí bien, la cogí bien, la cogí bien. No me va a coger, no me va a coger, no me va a coger. No me va a coger, no me cogió, no me cogió. Pasamos, 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 pasamos. Ya casi vamos a llegar, ya casi vamos a llegar, ya casi vamos a llegar. Y llegamos. Ay, mira la cara de Crash. Mira la carita de Crash. ¿Qué dices, Crash? ¿Estás asustado? Dice que no. Mira cómo mueve la cara, dice que no. Bueno. Ay, se cata el sudor, Crash, yo también me lo reco, Dios mío. Eso es un dolor de cabeza ese nivel. Es un dolor de cabeza. Upstream, upstream, este es un río. Upstream. Dios, Dios, Dios. Ay, Dios. No, perdí mi Aku Aku.
tenía las dos máscaras, con esta ya eran tres y tenía invencibilidad. A ver, chao, vámonos. Lo que me encanta también de ese juego son los paisajes. Lo que no pudo tener mucho los videojuegos anteriores, que eran los paisajes, esos gráficos para hacer la PlayStation 1, de tener unos gráficos hermosos. Bueno, vamos siguiendo. Va a tener la 32. Ven aquí. Ah, espérate. Vamos. Ok. Vale. Y tenemos los checkpoints. Se mamó. Me mamé. No puedo creerlo, ¿cómo voy a morir ahí? Bueno, ahí casi me muero también. No. Ay, casi vuelvo a saltar. Se me subió. ¿Listo? Ya, pasé. Oh, Dios. Bam. Vale, saltamos. Y una vida y una flor. Ojo, que apenas. Dios mío, ya hemos perdido dos vidas. ¿Vale? Ojo. Aquí. La TNT. La flotamos. Pa. Corre. Toma. No, casi vuelvo a saltar. Muy bien. Ahí. Vale. Pero. Ok. Corro. Miércoles, casi me vuelto por ver. Checkpoint, por fin. Vale, corro. ¿Qué rayos pudieron ver eso? Salté en el momento que tenía la boca cerrada y me come. Y tenemos el bonus round. Ay, Dios, no puedo creerlo. Vale, esto es un poco duro. Vale, porque el resto es estas cajas. No importa. Vamos. Haciendo parkour. Quiero parkour. Vámonos. ¿Qué parkoureros somos? Vamos, Crash. Vale. Nada que temer. Vale. No pasa nada. Aunque algunas veces me pregunto, ¿cómo es posible que ese inofensivo Bandicoot se ha mutado así tan bien? Pero no sé, eso será como un misterio. Ok, eso está bueno. Vamos a ir con el jefe. Papu, vámonos. Vamos, Papu. Tú no eres el Papu, yo soy el Papu de este juego. Vamos, chicos, mándenme fuerzas contra este gordo. A ver, toma. Vale, ya le hicimos un golpe. Vamos. Ojo, macho. Y toma el otro. Vamos. Ojo. ¡Ah! Me cogió. ¡Ojo! Y toma. ¡Ganamos! ¡Ay! ¿Logramos? Eso está muy fácil. Eso está demasiado fácil. Rolling Stones. Bueno, chicos, hasta aquí dejamos el episodio. Espero que les haya gustado mucho. Denle like, comenten y suscríbanse si quieren más Crash. Se los pido, no dejen de abandonar el canal como yo lo he dejado. No lo volveré a hacer, se los juro. Haré todo lo posible para grabar, ya que estoy en vacaciones.
Pero por favor, tampoco me dejen de lado. Entonces suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!